liberty, like all the people on TV. You can do with a nip and tuck. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan este día en Proyecto Grado Cero. Tenemos la fortuna de contar con el periodista Francisco Cruz el día de hoy. Voy a leer una breve reseña de su currículum. Él es un sólido periodista con gran experiencia en el país. Tuvo sus inicios en el vespertino, en el noticiero de Toluca y en el Heraldo de Toluca. Fue corresponsal en Colombia, corresponsal en Texas, en Miami también para Notimex, donde también fungió como director de edición y redacción. Asimismo, colaboró con el periódico Reforma como gerente de información política de Infocel. En el Universal fue director de contenidos del portal de Internet. En Diario Monitor fue coordinador general de información y hasta octubre de 2007 editor general del periódico El Centro. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues él viene a presentarnos, y más que a presentarnos también, pues va a hablar con nosotros acerca de este libro, Los Amos de la Mafia Sindical, que es un libro bastante ad hoc, yo creo, para estas fechas, para esta temporada, en la cual, debido a las reformas, por un lado la reforma educativa, pues estamos viendo movilizaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, específicamente hablando de la CENTE como tal. Y también podemos ver en el sindicato petrolero, pues ahí, aunque lamentablemente, yo no alcancé a ver en la reforma energética que se le tocara al sindicato petrolero, pero bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso, a ver qué podemos encontrar al respecto. Pues muchísimas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias primero por la invitación, y bueno, pues sí, mira. Pues un placer tenerlo acá. Presentar este libro, Los Amos de la Mafia Sindical, que para mí cada libro es una aventura. Se me olvidaba, precisamente, también autor de otros libros. Sí, este es el séptimo. El séptimo libro. Uno de ellos es Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto. AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos. Así es. Tierra Narca, Los Golden Boys y ahora Los Amos de la Mafia Sindical. Temas, sí, sin duda, del día de hoy, vigentes, actuales. Pues mira, dicen que soy muy oportuno. La verdad es que es un proyecto viejo. Okay. Es un proyecto que nació en 2007. ¿Por qué lo concreté hasta ahora? Bueno, pues porque uno tiene dos manos para escribir y uno quisiera sacarlos todos, pero es un libro ya programado. Creo que ya es tiempo de hablar y tocar estos personajes, ponerlos todos en perspectiva. El problema con los líderes sindicales o el sindicalismo en México es que te encuentras una cosita regada aquí, otra por allá, una más allá, pero no hay nada concreto. Entonces, lo primero que me di, que en 2007 empezar a buscar y recurrir a todas las fuentes de investigación que uno tiene, los métodos, hasta que salió Los Amos de la Mafia Sindical. Así que, por favor, a la orden. Ah, pues muchas gracias. Me imagino que la parte de la compilación de la información pues debe ser un tanto compleja también, porque no creo que mucha de esta información esté escrita, esté en los medios. Mucha de esta información es un trabajo que yo digo que es de los obreros. De los obreros, porque ellos me llegaron la información. Fui a la Secretaría de Salud, hablé con trabajadores, ellos me llegaron la información. Trabajadores ferrocarrileros, viejos jubilados me dieron información. Mineros, viejos mineros me dieron información. Así, ferrocarrileros, ¿no? Los ferrocarrileros jubilados igual. Entonces, era un trabajo de ellos, ¿sí? De ellos que me ayudaron, porque me dijeron, aquí está todo, mira. En realidad es un placer porque me lo pusieron todo a la mano. Yo creo que también ellos sabidos de que se sepa, pues, la verdad en muchos de esos temas. Pues mira, el problema es que en este país es muy complicado hablar de sindicatos porque no hay estudios grandísimos. Hablas sobre sindicalismo en general, todo, pero la verdad, yo lo que hice fue, a ver, ¿cómo y cuándo nace el sindicalismo como lo conocemos ahora? En los 40, no fui más atrás porque la mayoría de los especialistas, los analistas y académicos coinciden en que los 40 es cuando se forma el sindicalismo como lo conocemos ahora. Nacen grandes figuras, no nacen sino a la vida pública, grandes figuras como Fidel Velázquez Sánchez, ¿sí? Jesús Llurena Aguilar, y desplazan a viejos caudillos sindicalistas como Luis N. Morones, que ha sido el líder sindical más poderoso que ha tenido este país, secretario de Industria y Comercio, con Plutarco Elías Calles. Y más atrás podemos encontrar el anarcosindicalismo. Pero yo me paré, hice
una síntesis, a ver, los especialistas opinan esto. Bueno, pues me paro, los vi, vi las coincidencias, vi dónde no coincidían, dije, me paro en los 40. ¿Y por qué en los 40? Bueno, pues tenemos que en el 42 se firma el primer contrato colectivo de Pemex, por ejemplo. En el 43 nace, por orden presidencial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que nace como un gremio para servir al presidente de la República. O sea, esa parte de poder tener votos cautivos. Pues ya cautivos, persona claro. Cautiva o voto cautivo. En esa época también nace la palabra que los va a identificar, que los une, que les da identidad y que los califica, charros. Sí. ¿Por qué charros? ¿Por qué charros? ¿Charros? Llegaban con sombreros. En 1948, el sindicato ferrocarrilero vivía una convulsión, era un sindicato histórico, vivía convulsiones. Entonces, el presidente Miguel Alemán ordenó poner un freno, desde arriba, hacia el lineal, e impusieron desde la presidencia de la República a Jesús Díaz de León, un hombre que era maquinista, le gustaba treparse a su máquina vestido de charro, le gustaba asistir a sus sesiones del Consejo del Comité Ejecutivo Nacional vestido de charro, asistía a las reuniones con el presidente de la República vestido de charro. Entonces, como vendió el movimiento ferrocarrilero, a partir de entonces, todos aquellos líderes vendidos al gobierno, coludidos con los patrones, son charros. Como quiera, hay que recordar que él no es el prototipo de charro. Claro. El prototipo de charro es Fidel Velázquez Sánchez. Fidel Velázquez Sánchez, que se consolida en los 40 y crea y forma pequeños caudillos en cada uno de los estados. Sí, se crea una organización gremial espantosa. Y hoy todavía tenemos, yo digo que es Fidel Velázquez Sánchez el inmovible, porque todavía tenemos entre estos líderes sindicales actuales, ajá, aunque ya murió hace mucho, tenemos a dos de sus alumnos consentidos. Uno es Francisco Hernández Juárez, el telefonista, ajá, y el otro Joaquín Gamboa Pascó, el líder de la CTM. Claro. Sí, entonces, no, todavía sí, tenemos. Sí, pero ¿qué hacemos en la mafia, en los amos de la mafia sindical? No, pues, sí, la clave de esto es cómo se fincaron imperios sindicales en este país a través del terror, a través del crimen, la intriga, la intimidación, la venta de contratos y sobre todo la complicidad gubernamental. Tú no puedes entender el sindicalismo hoy, claro, si no hay una complicidad del gobierno. ¿Por qué complicidad del gobierno? Bueno, pues tenemos lo que te decía, te platicaba hace rato, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nace en el 42, en el 43, nace en el 43, por orden presidencial. Y para acabar, supuestamente, con una serie de luchas internas que había, convulsiones, había que quitar a todos los comunistas que había. O sea, antes todos estaban desperdigados, vamos a juntar a todas mis ovejas. Sí, claro, había el magisterio era un sindicato combativo, luchaba. Bien, 43 se da la orden de que se agrupen, y por eso le dan el carácter de único. No es coincidencia que la cúpula del CENTE como tal, encabezada por Juan Díaz de la Torre, no haya dicho nada ahora. El CENTE nació como un sindicato para servir al presidente de la República. O sea, ellos están alineados con la presidencia. Con la presidencia de la República, claro. Y en el 49, una vez que logran asentarse, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, que venían en la línea sucesoria, imponen como líder magisterial a Jesús Robles Martínez. A partir de ahí, que es lo que empezamos a documentar, inicia una historia de traiciones en el CENTE. Cada líder que llega tiene que traicionar al otro. La cúpula del CENTE se convirtió en una escuela de traidores. Así a Jesús Martínez Robles le hizo con Carlos Jongitud Barrio. Carlos Jongitud Barrio era secretario particular de Manuel Sánchez Vite, que era el secretario general formal del CENTE, pero en realidad que lo regenteaba, porque era otro, Jesús Martínez Robles.
¿Qué hizo en 72 Carlos Junquitos Barrio? ¿Qué era gente de ellos? Les dio un golpe de timón. El día que el presidente de la República estaba despidiendo a Carlos Junquitos Barrio, le estaba obligando a dejar el sindicato, ese mismo día el Vester Gordillo Morales estaba tomando su posesión como lideresa sindical. ¿Pero quién era esta mujer que, además de los millones que se le documentan y que pasan por sus manos y el derroche pleno, quién es la mujer? Era la mujer de confianza de Carlos Junquitos Barrio. Ellos estaban, su mano derecha. Su mano derecha. Ellos han reconocido que eran amantes. Los dos lo reconocieron en su momento. La traición. Y bueno, ¿y qué pasa ahora con Juan Díaz de la Torre? Lo mismo. Era también su... El brazo derecho de la maestra. Ella lo cuidó, lo hizo. Entonces lo que hacemos en el caso específico del CENTE no es enfocarnos solo en la maestra, sino cómo el sindicalismo oficial derivó en el control de los maestros. Sí, rescatar esas historias, muchas que ya nadie se quiere acordar, claro. Otras que verdaderamente no se conocen, y otras más que es necesario tenerlas en cuenta. Mira, este país no necesita líderes que se digan honestos y honorables. Eso no basta. Este país necesita líderes sindicales que digan cuánto tienen y con cuánto entran y con cuánto salen. ¿Sí? En ese momento yo les creo que son líderes honestos. Que si lo hacen como hizo su informe todo el gabinete de Enrique Peña, claro. Pues está complicado, ¿no? Porque incluso pues, si todo le donaron, pues entonces... Trampas hay, pero lo que hacemos es eso, mira, desentrañar esas historias escondidas. Por ejemplo, tenemos líderes de los que no se habla mucho. Víctor Félix Flores Morales, el líder del sindicato ferrocarrilero. No se habla mucho de él. Y la gente dice, bueno, pues sí, él apenas subió a poder en 1995, sí, apenas tiene poco, sí, pero lo que se les olvida es que atrás de él, cuando él llega a la Secretaría General en 1995, llega con graves señalamientos públicos de un homicidio. El homicidio se había perpetrado en julio de 1993, okay. Y la víctima... Pragedis Frausto Escribel, que nada más era el líder nacional del sindicato ferrocarrilero. Que querían quitar precisamente porque tenía una serie de corruptelas impresionantes y beneficiaba a su propio grupo, ¿no? Claro, o sea que no había cambiado nada. Y un mes antes también había muerto en condiciones muy extrañas Lorenzo Duarte García, otro que había sido líder sindical ferrocarrilero. En 93 hay un interinato que violando todos los estatutos, y en el 95 sube Víctor Flores. Pero no lo investigan. ¿Por qué no lo investigan? Porque estalla la crisis en diciembre de 1994. Había estallado la crisis, una de las crisis económico-financieras más graves de este país en la época moderna. Todo el mundo se olvida. Claro. Se le ha involucrado en la desaparición de fondos mutualistas de los trabajadores. De un simple obrero a un líder que maneja miles de millones de pesos. Aquí incluso, Francisco, hablas de que en el año 2003, cuando se da la liquidación de la... precisamente del sindicato de trabajadores, bueno, de la industria ferrocarrilera como tal, se pierden, se extravían, no sé cómo mencionarlo, 30 mil millones de pesos. Ese es un caso, mira, ese es un caso, pero te hablo otro líder desconocido. Sí, para qué es lo que tratamos en los amos de la mafia sindical. Otro, Víctor Fuentes del Villar. Nadie lo conoce. ¿Quién es? Es un tipo desconocido. Pero desde 2005 es el líder de unos 100.000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Nada más. 100.000. Uno dice, bueno, pues si 2005 para acá, no es mucho. Comparando que Francisco Hernández Juárez va a cumplir 40 años, de 2005 para acá no es nada, no. Pero desde 1973, su tío Leonardo Rodríguez Alcaine, de 76, Leonardo Rodríguez Alcaine controlaba el mismo sindicato, sí, fue una sucesión dinástica, pero además... O sea que esto es como la monarquía. Claro, es una sucesión dinástica. De hecho, de sangre, bueno, ahora... te lo voy a dar. Esos son los sindicatos mexicanos. De hecho real. Esos son los sindicatos mexicanos, pero mira, ¿cómo sale la luz pública? En 2005 no, en 2000.
Su nombre es a la luz pública en 2000, con el de su tío Leonardo Rodríguez Alcaide, porque los trabajadores unos años antes, en 1994, habían descubierto que les desaparecieron un fondo mutualista nada más por 73 mil millones de pesos. Sí, un fondo al que habían colaborado, al que habían depositado cada quincena que les pagaban 92 mil trabajadores. Desde los 50 estamos hablando del depósito de ese fondo mutualista. En 92 se los desaparecen. Toda una vida, básicamente, claro, ahorrando. Claro. Me imagino que son para pensión. Para... No, pues son ayuda para los trabajadores, fallecimiento, lo que sea. Es aparte de las prestaciones. Son. En 92, la empresa y el líder del sindicato, Leonardo Rodríguez Alcaine, llegan a un acuerdo para quitar. Desaparecer la palabra fondo mutualista y ponen aseguradora obrera. Y cuando los trabajadores se dan cuenta, ya no había nada que hacer porque ya habían cambiado y había quebrado la aseguradora obrera con sus 73 mil millones de pesos. Entonces, nadie sabe, ¿verdad? Esas son las historias que tratamos de rescatar de estos personajes que llegaron a formar una gerontocracia, yo digo, tan profundamente antidemocrática que en este país se practica una sola política laboral, la del cinismo. Claro. Abundancia para ellos y pobreza para los trabajadores. Pero tú bien decías al inicio, realmente esto pues tiene que tener complicidad de alguien, ¿no? Y en este caso del mismo gobierno. Si no fuese por unos, no pudiesen existir los otros. Ah, mira. Porque... Fíjate, vamos a tocar otro caso. Es bien interesante, a mí me encanta porque tú cuando dices complicidad gubernamental, la gente puede pensar que no, esto está inventando, ¿no? Pero bueno, mira, tengo un caso bien concreto y práctico. En 2005, el gobierno federal autorizó nada más a la palabra que se depositaran a las cuentas del sindicato minero de este país 55 millones de dólares, solo a la palabra del líder Napoleón Gómez Urrutia de que todo se iba a repartir como estaba establecido. Hoy todavía hay órdenes de aprehensión vigentes porque nadie sabe cómo se dispusieron esos 55 millones de dólares, pero bueno, esa es una situación. Pero el señor está en Canadá, dijo que mira, Napoleón Gómez Urrutia dijo que iba a venir cuando ya no fuera un perseguido político. Ya salió el PAN. ¿Sí? Y le metió un buen susto también, perdón, a Carlos Slim. Le paró, bueno, y a estos empresarios que vienen de la industria minera, sí, les paró por un buen rato. Él ha hecho un buen negocio. Es un héroe por error, yo digo. Pero mira, nada más hay que recordar que tiene una casita en el Cerro Tepozteco. Valoran 4 millones de dólares. Yo quisiera una... Nada más para echarte un clavadito, ¿no? 4 millones de dólares. Pero hay que recordar que en 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo defenestró, lo expulsó del gobierno. Él era el director gerente de la Casa Moneda. Y se enteró que lo despidieron. El día que llegó su sustituto, ¿sabes qué? Estás despedido. Nunca le levantaron cargos formales, jamás. Pero hubo insistentemente acusaciones de malos manejos en la Casa de Moneda. Nunca lo iban a recibir más en el PRI. Entonces su papá le inventó una historia minera. Su papá controlaba el sindicato minero desde 1960, formalmente, porque ya desde los 50 ya venía encabezando un movimiento. Okay. Sí. Entonces, tú dices, complicidad de poder. Bueno, el gobierno ordenó que le entregaran al sindicato los 55 millones de dólares a la palabra de Napoleón. Y bueno, ya vimos lo que pasó. Sí, por supuesto. Sí, entonces tú no puedes entender estas situaciones sobre cómo un personaje, o en este caso son ocho que retratamos en Los Amos de la Magia, la magia sindical, se convierten en máquinas de hacer dinero. O sea, se convierten en máquinas de financiar lo que sea. Nunca vas a ver a un trabajador con un reloj de 70 mil dólares. Sí, la maestra de Esther Gordillo tenía 70 cuentas bancarias. 80 propiedades, ¿sí? Pero tenemos otros casos, mira, por ejemplo, Joaquín Gamboa Pascual, el líder de los trabajadores, okay. Sí, de la CTM. Es un hombre que ya nadie se acuerda y nadie se quiere acordar, pero ahí está presente. Sí. En 1973,
por sobre todas las cosas, violando todos los estatutos internos, Fidel Velázquez Sánchez lo impuso como nuevo líder de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, que no es otra cosa que la CTM del Distrito Federal. O sea, una subdivisión se puede decir. Sí, tú me controlas a eso, pero yo te controlo... Claro, entonces lo impuso. Los trabajadores le demostraron lo que sentían por él. Ese año, cuando el PRI no perdía nada, él perdió una diputación aquí en el DF. En 1988, lo vuelven a lanzar como candidato a senador. Perdió de nueva cuenta. Sí, ahí estaban el reconocimiento de los trabajadores. Claro. Pero en los 80, él fue presidente del Senado, con José López Portillo. Y pocos recuerdan que de inmediato saltaron las acusaciones públicas, ahí están publicadas en todos los periódicos, que no les pagaban el salario mínimo a los trabajadores del Senado. El defensor de los trabajadores era el capataz de los trabajadores. Y bueno, esa es una historia, pero hay otras. Mira, por ejemplo... Antes, Francisco, ¿pero por qué podemos ver que un líder sindical que tiene a 100.000 agremiados pueda seguir al frente del sindicato sin que 100.000 personas puedan hacer nada en contra? Eso lo aclaramos muy bien, usamos la marca sindical. Hay una forma que en este país se dio muy extraña. ¿Y qué es lo que hace eso? El gobierno les da la legalidad. ¿Sí? Un líder es legal solo cuando el gobierno federal dice que es legal. ¿Qué es esto? Es lo que llaman ellos la toma de nota. ¿Qué es la toma de nota? Es el reconocimiento del gobierno, de la Secretaría de Trabajo, a tu liderazgo. Entonces, el gobierno les da legalidad, no legitimidad. Ahora, hay sindicatos que luchan toda su vida por el reconocimiento de la toma de nota y no se la dan. Entonces, ¿qué es esto? El gobierno ha usado la toma de nota a su antojo para reconocer los sindicatos que quiere. Entonces, es un instrumento político. ¿Por qué los trabajadores no se pueden defender? Bueno, hay muchas formas de control. Sí, el sindicalismo en México, que nace en los 40, es muy vertical. Cada líder controla una zona y va a controlar el número de trabajadores de tal forma que tienen un control. Y además, bueno, también hay que recordar que es complicidad de los patrones, ¿sí? Sí, por supuesto. Es complicidad. Mira, reciente hubo un movimiento democrático en el SUTEM, en el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Su caso todavía está en derechos humanos. Todos fueron despedidos, algunos ya fueron reinstalados. Pero todavía el gobierno y los patrones tienen muchos elementos a la mano para evitar que los trabajadores se rebelen. No es tan fácil, parece, pero además tienen que llevar de comer a su casa. Me imagino que aparte de las artimañas legales, pues también deben de tener artimañas precisamente en hacer presión en el bolsillo, en hacer presión sobre si no los apoyan, los despiden, los dejan sin comer. Tú, amenazas, yo creo que incluso... Mira, hay líderes que te dicen... Nosotros no les damos línea a los trabajadores, no, les decimos, les ordenamos que voten por el PRI. Eso es otra cosa, pero la realidad es que los líderes sindicales, que es lo que retratamos en el libro, rescata las historias de estos personajes que se hicieron a la par del poder, de personajes que crecieron para controlar, de personajes que se encargan de tener un ejército cautivo y temeroso en los trabajadores. Pero además, es una vaca lechera que pueden ordeñar a cualquier hora. ¿Sí? ¿Quién rinde cuentas? Recuerda el Pemex Gate, por ejemplo. Claro. ¿Sí? 4.500 millones de dólares, de pesos. De pesos. ¡Idos a la basura! Nadie pidió cuentas, pero no solo eso, en días recientes. ¿Se fueron a alguna campaña política? Sí, claro, no, pero claro, eso ya está documentado. La campaña presidencial de La Bastida fue financiada con recursos de Pemex, eso ya está muy documentado. Y la de Cedillo por los ferrocarrileros. O sea, hay denuncias abiertas. Sí. ¿Cuál ha sido la campaña más cara que ha costado al país, por decirlo así? Mira, yo habría que ver, el problema es que como triangulizan los dineros, pero yo la de Peña es carísima. Que yo lo he seguido desde hace muchos años, ¿sí? Es carísima, pero
tienen trampitas legales que te hacen que, no, esa no es publicidad mía, yo la regalé, esa fue donaciones, fue esto, entonces, no, yo creo que esta y la de Salinas fueron escandalosas, ¿sí? Pero entonces lo que hacemos es eso, es desnudar a cada uno de esos 8 personajes, quiénes son, cómo son, tenemos, mira, a Francisco Hernández Juárez, que está próximo a cumplir 40 años como líder sindical, y él llegó con la bandera del antirreeleccionismo a la Secretaría General del Sindicato. A todo el mundo ya se le olvidó que fue una imposición de Luis Echeverría Álvarez. Un Porfirio Díaz en el sindicato. Ah, no, pero claro, yo les decía, te decía al principio que todavía tenemos 2 émulos de Fidel Velázquez Sánchez de pie. Claro. Uno es Hernández Juárez y el otro Gamboa Pascoda. Incluso tú aquí mencionas una cita que le, que el, cuando, bueno, una respuesta más bien que él da a un periodista cuando le pregunta ¿cuándo se va don Fidel? Y él dice que no se va de la CTM a menos que lo saquen por los tenis, con los tenis por delante. Con los tenis por delante, pero pues yo creo que dejó un tenis en cada uno de esos. Sí, claro, ¿no? El problema es que en este país es eso. ¿Cómo acabar con todos los Fidel Velázquez que hay? Bueno, yo digo, una parte, pues mi parte es esto, empezar a documentarlos. Claro, y empezar a dar a conocer toda esta información. Claro. Es impresionante, digo, yo ahora que leí el libro, es impresionante cómo puedo compararlo a lo mejor con una novela de ciencia ficción, con una novela de terrorismo, de traición incluso, porque yo creo que esos son los puntos. ¿Cómo definiría Francisco Cruz un sindicato? ¿Cuáles son los puntos que dijera? ¿Para poder definir un sindicato es estos 5? Yo lo hice, yo te lo digo, porque lo hice para sacar el título, ¿va? Claro, sí. Simplemente con los amos de la mafia. Sí, el sindicato, primero, ¿cómo lo defines? Pues como una mafia. Como una mafia. ¿Por qué? Porque tú toma en cuenta, por ejemplo, los trabajadores ferrocarrileros, los jubilados. Cada mes, religiosamente, cada mes les descuentan su cuota sindical. Cada mes. Aportan 1,5 millones cada mes. Todavía, los jubilados. Siguen aportando sindical. Sí, siguen aportando. No tienen derecho a voto. O sea que ellos pueden aceptarles lo que quieran y ellos no pueden decir nada. No tienen derecho a voto. Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que son sujetos privados los sindicatos, ¿no? Se les ha olvidado que son gremios de interés público, son organizaciones, perdón, de interés público. Entonces, ¿cómo definirlos? Yo lo defino en una sola palabra, en mafia. Mafia. Sí, porque lo busqué, el título, lo estuve. Es la mafia sindical. Así actúan. Y bueno, ¿qué hacemos en el libro? Para dar toda esta congruencia a esa palabra. No, mira, tienes que ir a la historia, justamente de cómo era el sindicato ferrocarrilero, que lo detallamos bastante bien, claro. Cómo se dan, no ese asesinato, sino otros, incluso desaparecidos en la administración de Carlos Romero de Champs. Ahorita que hablamos de esa gran figura de los últimos tiempos, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos que se toque al sindicato petrolero en la reforma energética? Porque mira, el sindicato es una empresa. ¿Qué le debe el gobierno a Lechamps? No le debe todo el control. Mira, pues él les financió las campañas. Solo hay que ver que el año pasado, por ejemplo, cuando iban a empezar las campañas presidenciales, el sindicato recibió un prestamito como de 500 millones de pesos. Y luego lo reservaron por 12 años. ¿Sí? Pero esa es una parte. La otra, ¿por qué no se van? ¿Por qué cayó el Bester? Precisamente una pregunta muy interesante, ¿por qué el Bester? ¿En qué falló el Bester? Porque el Bester de pronto se... hay visos muy claros de que el gobierno le mandó señales de que quería trabajar con ella. Y de pronto ella se quiso sentir lideresa independiente. ¿Todo empezó cuando creó su partido? No, yo creo... Ya viene de antes. Pero yo creo, mira, hubo señales de la presidencia de que iban a trabajar con ella. Las hubo, que yo, hubo señales, le mandaron personeros, pero ella quiso sentirse un poquito arriba. Se le olvidó que los líderes sindicales son impuestos por el presidente de la República. Yo tengo 1,000,000, poco más de 1,000,000 de agremiados, con ellos la hago. Sí, claro. Soy todo poderoso. Los trató chantajear, va. Entonces, cuando tú eres corrupto, eres corrupto. Claro. Cuando tienes cola que te pisen, te la pisaron, y se la pisaron a ella. ¿Por qué Romero de Champs no? ¿Por qué no un sindicato que deja miles de millones de pesos? Porque cada
cada ocasión que es necesario, de ahí salen dineros que nunca tienen que rendir cuenta a nadie. A nadie. Reciben contratos por obra, reciben todo bien. ¿Cómo está la situación? Recientemente les autorizaron en su nuevo contrato colectivo un aumento salarial de 3.99 para los trabajadores y 13.4% para los viáticos de los delegados sindicales. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es la complicidad gubernamental? Porque un sindicato es una empresa. Un sindicato es una empresa, ya lo tiene controlado, ya sabe qué maneja, cuánto maneja, dónde está. Para que tengas una idea, cuando Romero de Champs tomó posesión en 1989, el sindicato, cuando derrocaron la máquina, el sindicato tenía una riqueza medida y comprobada de 2 billones de pesos, 2 billones, millones de millones, en propiedades y algunas cosillas. Y en efectivo, en cuentas bancarias, tenían 1 billón de pesos. Hoy nadie sabe cuánto tienen. Hoy nadie sabe cuánto tienen. Posiblemente hayan duplicado. No, bueno, pues tú ves, hijo de droga. Sí, yo digo que estos tipos, estos personajes, se acostumbraron a vivir en una bonanza depredadora. El problema es la transparencia. No hay transparencia en los recursos Tú ves, los partidos son los que más se oponen a eso. ¿Por qué? Son los líderes sindicales. Son las joyas más preciadas de los partidos políticos, porque ahí hay dinero que nadie te va a reclamar. Claro. Sí, porque ahí se pueden manejar dineros a manos llenas, porque no tienen que justificar un centavo. Entonces, ¿cuál es? Este es, Los Amos de la Magia Sindical es un libro también de paradojas, que muestra cómo estos personajes pretenden erigirse en protectores de los trabajadores, pero son sus modernos capataces. Pretenden ser invisibles, pero son ostentosos. Son ofensivamente ostentosos. Ese es el problema. Tú los ves, por ejemplo, el hijo de Romero de Champs comprando 2 departamentos en Miami por 6 millones de dólares. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Qué hace? Nunca nadie lo conoció que fuera un empresario próspero. Entonces, lo que hacemos en Los Amos de la Mafia Sindical es rescatar esas historias, ponerlos en perspectiva. Es decir, estos son, claro. Sí, estos 8. Mira, este, y te decía, bueno, de la historia de crímenes. Lo que rescatamos en Pemex es como toda su historia hacia atrás, como a partir de los 40, no en 38, pero los 40, Pemex ha tenido como 7 líderes formales, más o menos. Pero ha tenido líderes, en el entendido de esa palabra, y con todas las connotaciones, ha tenido 3 líderes. Jaime J. Merino, que era un trabajador además de confianza, superintendente, que controló a los trabajadores petroleros, incluido al secretario general del sindicato, hasta 1961 más o menos. Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Sí, así es. Hasta el 89. Y Carlos Romero de Champs, cuando en 62 ordenan expulsar a Jaime J. Merino del sindicato, solo en efectivo, en México, le detectaron una riqueza de 20 millones de dólares. Wow. 20 millones de dólares en esa época. Pero además tenía hoteles, tenía aviones. Entonces, te dice, el sindicato petrolero da para todo. Siempre ha dado para todo. Claro. Siempre. Y los líderes formales, pues no, la verdad nadie se acuerda de los nombres. ¿Por qué? Porque el que lo maneja es otra persona. Siempre hay como prestanombres dentro de los mismos sindicatos. Sí, claro. ¿No? O sea, parte de... para evitar, digan, no, yo ya me perpetúo, no. Vinculación, sí, claro. Eso, o sea, realmente la figura quien está en el poder pues es una persona y quien está ahí es otra persona. Es otra, ¿no? Claro, entonces lo que hacemos en Los Amos de la Magia Sindical es rescatar todas estas historias y ir al fondo. Sí. ¿Por qué actúan como mafia? Bueno, pues aquí lo vamos a encontrar. ¿Cómo? A partir de su nacimiento. Pemex, los líderes de Pemex, se fueron deshaciendo, matando a los otros. ¿Cómo los ferrocarrileros fueron matando a los otros? Una traición entre ellos. Decías hace rato que la ficción, no, esta verdad supera con mucho la ficción, ¿sí? El sindicato de maestros, no hombre, hay muertitos cargados por todos lados. ¿Qué nos puedes decir de la CENTE como tal? Ah, mira, sí, ¿cuál es el problema de la CENTE en este momento? Yo lo veo, primero siempre los voy a apoyar. Siempre, porque el derecho a la libre manifestación
yo debo apoyarlo, claro, debo apoyarlo, porque mira, yo soy libre de expresión, claro, estos temas, claro, pues yo los apoyo verdaderamente. Me parece que, mira, los mexicanos nos encolerizamos verdaderamente, nos encrispamos por las marchas de los maestros, porque nos cierran las calles, por todo, pero nunca nos ponemos a pensar que, a ver, el gobierno nos prometió el año pasado un crecimiento de 3.4%. Hoy, por sus políticas erráticas, está claro que vamos a crecer, si nos va bien, 1.2%. Si nos va bien, sí. Entre enero y julio pasados se sumaron a la calle 500 mil nuevos vendedores ambulantes. Entre mayo, junio y julio, el gobierno creó 167 empleos por día, pero se necesitan 4.500 por día. En todo su gobierno, Peña ha creado 300 y un millón de empleos, poquito menos, más o menos. Sí, al cierre no va a crear ni siquiera 700 mil. Sí, él ya va a tener un rezago, al rezago que ya teníamos. Tenemos un país de 68 millones de pobres y nadie se indigna por eso. Y nos indignamos ahora. No, que también tenga críticas a la gente, sí. Hace mucho la gente tiene una política cortoplacista. Sí, cortoplacista. Como muchos programas y políticas en México, ¿no? Sí, sí, claro, todo es cortoplacista, para el sindicalismo va a ser así, a ver a cuánto duro, sí, pero tú no ves, por ejemplo, yo creo que en el problema de la gente hay manipulación de los dos lados, tanto del gobierno como sí, sindicales. Tú no ves hablando a ninguno de los dos sobre calidad educativa, claro. No los ves hablando sobre calidad de contenidos, no los ves discutiendo sobre sistemas de enseñanza. Pedagogía. Sobre pedagogía, nada. Sí, tenemos un sistema más o menos de competencias que se impone por ahí en los 90, aunque se puede rastrear a los 70. ¿Sí? Y nadie se ha preguntado si está bien o está mal. Nadie se ha preguntado por qué un niño de Chiapas, que tiene que caminar 6 horas a la escuela, no puede aprender tanto como otro niño que vive a 2 cuadras de su casa en el DF. Sí, las condiciones prácticas de cada región no se han visto. Lo que han hecho todos ver hacia arriba, muchos intereses. Hacia abajo nada, tú ves, yo digo que este problema tiene que regionalizarse. Y a partir de ahí vamos a hacer esto. Empezar a ver cuáles son las necesidades, como tú bien comentas, regionales, para empezar a dar soluciones en base a pero eso. Mira, tú dices, ¿y a dónde están los sindicatos? ¿Qué es el tema? ¿A dónde están? No hay, tenemos sindicatos dormidos. Tú ves, por ejemplo, ahora que hablan de la reforma educativa. Hablamos del CENTE y de la CENTE, pero nos olvidamos de entidades como el Estado de México, que tienen un sindicato de maestros tan poderoso como el CENTE. En este caso es el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. ¿Ellos pertenecen a la CENTE? No. ¿Es un sindicato independiente? Es un sindicato independiente, es del Estado. Es un sindicato estatal que controla 100.000 trabajadores de la educación. 100.000. Más o menos como el de la CFE. Más o menos el sindicato de la CFE, sí. Es un sindicato estatal. ¿Hay otros, perdón que te interrumpa, hay otros sindicatos magisteriales en los demás estados? Como tan fuerte como este no. Tan fuerte como este no. Pero es muy fuerte. Funciona desde 1952. ¿Sí? Lo reconocen en 52 como un sindicato único para servir a los intereses de la gubernatura. De Salvador Sánchez Colín. Salvador Sánchez Colín, que por cierto es tío de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Eso no lo vemos publicado. Entonces, a ver, ¿qué esperas de los maestros? Hay que voltear a ver al Estado de México, a ver cómo se comportan los maestros del Estado de México. Es el ejército cautivo electoral del PRI. Eso quieren hacer del CENTE y de la CENTE. Entonces, creo que hay muchos problemas pequeños, que parecen pequeños, que se han dejado de lado. Y ni la CENTE, ni la CEP, ni el CENTE lo han retomado. No es ocioso el silencio ominoso de la cúpula del CENTE. ¿Sí? Okay. Tú ves a maestros de escuelas de aquí, del DF, que se han sumado al paro, que se han sumado a las marchas, y el CENTE no dice nada. Exacto, no hemos visto al líder sindical de la CENTE en
ninguna idea. Vicente, ninguno. Entonces, lo que hacemos es... Más, y lo triste también es que en las últimas discusiones tampoco hemos visto, o no se había visto, pareciera que lo tenían como guardado al secretario de Educación Pública, Emilio Echeverría. Bueno, a mí ya está muy claro que él es nada más un operador político de Enrique Peña Nieto, ¿va? Que le sirve para contener, es un tipo muy hábil, ¿sí? Es un personaje que alguna vez quiso ser presidente de la República y le ha contenido el problema ahí, pero ni a él. Él fue secretario de Educación del Estado de México y fue gobernador. Nunca lo has visto ni oído hablar de sistemas de enseñanza. Nadie se ha parado de eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a paliarnos igual. Entonces, mi problema con la gente, con todo respeto, es que no veo un plan de largo plazo. No veo un plan para decir, este es el modelo educativo que necesitamos. ¿Convendría esto en un sentido a los mismos sindicatos el hecho de tener planes o programas a corto plazo para de una manera u otra incentivar este espíritu como guerrero, como sindicalista, de seguir manifestándose? Yo no sé verdaderamente, yo te confieso que a mí, después de los movimientos del 59, después de líderes como Demetrio Vallejo, es muy complicado. A lo mejor Rafael Galván, no hay una cultura sindical en este país, todo está sometido, pero además parece que el gobierno quiere seguir así. Y eso, antes decíamos, no, bueno, pues es que son priistas. No, es una mina de oro, por supuesto. Que claro. Entonces, ¿por qué la van a cambiar? Yo no veo ninguna intención de que pudieran cambiar algo. No veo una intención de decir, vamos a abrirnos. No, yo creo que al revés, hay un poco más de razón. Hay un poco más de razón, ¿por qué? Porque están jugándose, por ejemplo, en el caso del PRI, su permanencia. Sí, entonces, por eso son importantes, para mí, yo soy el autor, claro. Para mí son importantes libros como Usamos de la Mafia Sindical, que te ponen en perspectiva, todo lo que está pasando. No hay un líder sindical, hay muchos. No hay un Alvester Gordilla, hay muchos. No hay un Carlos Romero de Champs, aquí están todos ellos. Ellos son los más conocidos. Ellos son los más conocidos, pero... Vamos a poner un poco el dedo en la llaga. ¿Qué nos puedes decir del líder sindical de la UNAM? No, mira, tú ve a la UNAM, que es uno de los capítulos que dejé. Pero lo menciono bien ahí. Es un sindicato atomizado, dormido. Los universitarios tendrían que estar haciendo ruido. Yo no me puedo imaginar a un universitario joven o trabajador, ¿no? Estudiante o trabajador, dormido allá cuando este país está cayendo a pedazos. ¿Va a cumplir cuánto? ¿20 años? El líder sindical. El líder sindical. Y tú ve a la UNAM, como si no pasara, este país está cayendo a pedazos. ¿Sí? Pero él está empeñado ya más en ver hacia el futuro, otra reflexión. ¿Sí? Entonces, ellos, eso es lo lamentable, ¿no? De los mismos líderes sindicales, tal pareciera, incluso tú lo dices, que hay dos maneras simplemente de poder quitar a un líder sindical, ya sea la muerte o la cárcel. O la cárcel, no hay otra forma, porque entonces ellos siguen como aferrados a este poder y siguen pensando en cómo volver a reelegirse, cómo seguir llevando dinero o agua a su pozo. Claro, pues, en vez de beneficiar realmente a todos los. Por eso te decía que es un libro de paradojas. Estos personajes pretenden convertirse en defensores de los trabajadores. Y los trabajadores en este país casi no comen. ¿Sí? Es bien triste que no tengamos, fuera del que hay en el Supremo un poco, ahí en la Comisión Federal de Electricidad, movimientos vivos. El de la UNAM que hablábamos es un movimiento que está muerto hace mucho, dormido. Por las causas que le busques, porque, y el líder está ahí bien tranquilo, ¿va? Así son todos los líderes en este país. Unos años ahí luchando y después se apoltronan en sus sillas. Entonces lo que hacemos en los Amos de la Mafia Sindical es rescatar todas esas historias sucias, negras, que son de terror verdaderamente. Yo te decía, es un libro que... Es una novela de terror, de ficción, de... Sí, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad, sí. ¿Cuál es el sindicato que más te ha como marcado? No, todos, la verdad, ya conociendo, platicando con los trabajadores. Tú vas, por ejemplo, a platicar con los trabajadores mineros a Durango. Sí. No, viven como en la época porfirista, mientras su líder y los otros líderes se andan peleando miles de millones de pesos. Sí, cientos de millones de dólares. Y los ves en los socavones y trabajan como igual. Tú ves
a los jubilados ferrocarrileros, con 4,000 pesos, viven, a veces menos que eso. Sí. Y el gobierno federal, si no mal recuerdo, incluso aquí tú, en tu libro lo mencionas, en el sexenio de Felipe Calderón entregaron más de 15,000 millones de pesos al sindicato ferrocarrilero. Ya estaba quebrado. Para su fideicomiso. Claro, ya estaba quebrado. No, la verdad es que a mí me asustan todos. El de maestros, los maestros. Ahí le documento unos cuantos asesinatos, ¿sí? De maestros disidentes. Entonces, no, creo que es gravísimo lo que pasa en este país. ¿Y cuál me horroriza? No, la verdad es que en el único que no hay muertos es en el de Pemex. Pero sí hay historias de traición muy fuertes. Hay historias de cómo Francisco Hernández Juárez recibía dinero de Carlos Salinas de Gortari en el avión presidencial. Sí. Entonces tú dices algo raro ahí. ¿Cómo hizo él del sindicato una convivencia familiar? Sí. En el de Pemex, que aseguró la permanencia de sus familiares por más de 900 años en el sindicato. Entonces, no, ahí, la verdad es que a mí me gusta ese libro, ¿va? Pero creo que hay que ponerlo ahí en perspectiva, porque no son todos, faltan más. Hay que ir a los estados y te vas a encontrar cada uno su réplica. El de la Estunam, vas a encontrar el de la UAM, y vas a encontrarlos. ¿Cuál es el líder que a tu consideración, líder sindical, ha causado más daño al país? Todos, yo creo que hay que verlos como un conjunto. Sí. No hay que hacer distinción. No hay que hacer distinción, no. Todos se van allá sí. Parejo peleando. Todos, después de Demetrio Vallejo, de Rubén Jaramillo, de líderes históricos. No, este país ha estado huérfano de líderes sindicales. La mayoría termina seducido por el gobierno federal. Francisco, pues son temas bastante interesantes. No me gustaría ahondar más en esos temas, porque me gustaría que compraran el libro todas las personas que nos están escuchando. Los Amos de la Mafia Sindical, de Francisco Cruz Jiménez. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. No, este día, favor, haber compartido todo este conocimiento, esta gran pues, investigación, que me imagino que te ha costado bastantes años, bastante sudor, y me imagino que también unos disgustos. Por ahí bastantes disgustos, ojalá que no lleguen a más, y bueno, pues que nos sigas trayendo información, sobre todo para que nosotros podamos seguirla compartiendo, y lo más importante, informando de manera veraz y de manera oportuna, pues, a toda la sociedad, que yo creo que estamos viviendo momentos en los cuales necesitamos conocer qué es lo que realmente sucede en nuestro país, y tomar, como tú decías hace un momento, pues despertar esa parte de estar dormidos y tomar conciencia de lo que realmente sucede. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, pues nos pasamos un buen rato platicando, que mira, de mi pueblo dicen que yo soy como las rocolas viejas. Le echas un 20 y camina. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y pues que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias. Y les recordamos que nos pueden seguir contactando en Facebook, en Revista Grado Cero. En Twitter nos pueden encontrar en @proyectogradocero con número, y en nuestra página en www.proyectogradocero.com. Muchísimas gracias.